teníamos con Calderón 2%, con Peña Nieto 1%, y ahora bajamos del 1% a nivel federal. A nivel estatal estamos entre el 0.3, 0.2, o sea, el 99.8, 99.9 de los delitos quedan impunes y no se resuelven. Ahí está el tema, la impunidad es lo que genera. ¿Por qué en Estados Unidos los pobres no delinquen tanto? ¿Por qué en la India no delinquen tanto? Porque hay Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho es lo que va a mantener la seguridad, no la necesidad. Entonces, hay que construir más cárceles. ¿Cómo? Porque hay que construir más cárceles, porque las que tenemos están totalmente. Hay que certificarlas, asignadas. Hay que sacar a los que no deben de estar, hay que establecer que no haya autogobierno. El 90% de las cárceles tienen autogobierno, influyen un 30, 40 o hasta más por ciento en los delitos de la zona. Yo he estado insistiendo eso, y pues en el estado tenemos de las peores cárceles del país. Cada tres, cada cuatro meses hay caos en la de Cancún, y seguiremos viendo casos graves, asesinatos, incendios, autogobiernos, porque no se certifican y porque no se ve tampoco por las cárceles. Son muchos temas el círculo de Estado de Derecho que hay que atender.